Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor y feliz año nuevo, siempre 2024, bajo la protección de nuestra madre, la auxiliadora de todo cristiano. Y hoy estamos siendo acompañados por la primera carta que escribe San Juan, en el capítulo 2 del 29 hasta el capítulo 3, versículo 6. Hijos míos, si ustedes saben que Dios es justo, sepan también que todo el que practica la justicia ha nacido de él. Miren cómo nos amó el Padre, quiso que nos llamáramos hijos de Dios, y nosotros lo somos realmente. Si el mundo no los reconoce, es porque no lo ha conocido a él. Queridos míos, desde ahora somos hijos de Dios, y lo que seremos no se ha manifestado todavía. Sabemos que cuando se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Queridos amigos, esto es lo más lindo, ¿verdad?, que podamos escuchar y saber. Es la propuesta siempre del Evangelio para que nosotros podamos entender y sepamos que a través de la encarnación, Dios nos elige a nosotros, a operar con el pueblo elegido, Ina, como hijos suyos por adopción. Dios nos llama porque nos ama. El Evangelio de San Juan, que es el mismo Juan, ¿verdad?, el que nos escribe aquí con esta carta también, después de una experiencia profunda, después de auscultar, dice, sobre el pecho de Jesús en esa última cena, como se nos describe en el Evangelio, es tan lindo, nos llama a entender que Dios nos ama tanto. Dios ha amado tanto al mundo, jopeare con entonces un bohú, ayepapecta. Ira, es decir, Jesús, que se encarna, que entra en nuestra historia. Y por eso nos llama a un conocimiento profundo de Jesucristo para que podamos conocer bien al Padre. Y por eso nos llamaba, dice, si hay alguien que no ama a su hermano, si hay alguien que no se compromete con su comunidad, o si hay alguien que simplemente o la pareja o promete pareja, lleva ahí las cosas, pero nunca ando ya y bueno, es porque no lo ha reconocido a Dios, no lo ha reconocido. Podemos decir tantas cosas, queridos hermanos, pero atención, no basta el decirlo, sino que justamente San Juan hoy una vez más nos está indicando y ayudando a reflexionar y a entender que lo que nosotros decimos, después lo tenemos que poner en la práctica. Que la bendición de Dios nos bendiga para este año 2024. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.